Nuestras profundas tristezas
que se continúe hasta el momento final de nuestra vida y nos despierte en el cielo, en donde te venderemos sin enigmas y te poseeremos para siempre. Ahora retirarnos. Thank you.
Pero Él quiere mostrarse lo que aparentemente no es malo.
nada para mostrar toda la grandeza de su amor, toda la grandeza de su compasión. Acérquese, únase a esta caravana de la victoria, esa victoria que solamente está en luz. El mal y la muerte no tienen la última palabra. No es cierto que él se va a salvar creyendo en la muerte. No es cierto, porque los que hacen el enemigo son difíciles, angustiantes y causan dolor y pena a los que creen en él. Usted y yo fuimos creados por Dios a su imagen y semejanza. En usted, por el bautismo, está Dios. Y él quiere manifestarse a todos a través de usted, principalmente en sus hijos. Esos hijos que poco a poco se nos van como el agua entre las manos, que evidentemente siguen las corrientes del mundo, porque el mundo ofrece placer, ofrece alegría, ofrece felicidad, es justicia. Aquí viene nuestro Señor Jesucristo. Él vino no para condenarnos, usted y a mí, Él vino para darnos vida, y vida en plenitud, porque nos ama, porque somos de Él. Por eso tenemos que vivir para Él. Bendito sea el Dios que murió por usted y por mí.
para usted hacer esa maravilla, hacer ese milagro que usted está esperando. Y solo basta que usted le crea, y solo basta que usted confíe en él, y solo basta que usted le dé un momento de todo ese tiempo que él le sigue dando, porque el Dios de Dios es el único, el verdadero Dios por quien se vive, está aquí, y él toma la iniciativa para venir a su encuentro. Él quiere restablecer esa paz y esa armonía que el que reina en este mundo nos quiere arrebatar. Hoy con tu familia, hoy con tus hijos, con tu nuera, tu yerno, tu primo, tu tío o tu tía, hoy invítanos a tu compadre, a tu amigo, con tu vida, Señor. A ti, hermano de mamá, que vienes en esta vez, levanta tu mano.